Estefanía por dos, ¿no? Tiene doble personalidad. Y os voy a contar mi romance con Justin Bieber cuando fui de vacaciones a Roma, Grecia. Creo que está. No está segura de que Roma esté en Grecia. No lo tiene muy claro ella, ¿eh? Sí, sí, Roma está en Grecia. Exacto, sí. Leónidas iba de vacaciones a Roma. Le gustaba mucho veranear allí. Iba a un bar que se llamaba Troglotini a comerse unos raviolis de puta madre. Joder, cómo disfrutaba Leónidas. Llegué a Roma y nada más llegar, llegué. Un aplauso, por favor. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo! Bueno, tiene sentido, ¿no? A ver, cuando llegas a un sitio, pues llegas, ¿no? Atentos aquí que ya entramos en el centro, ¿eh? En el estómago de la historia. Estaba trabajando allí, no me lo podía creer. Me dijo, toma el agua, bombón. La abrió con sus manos. Estaba súper fuerte. Claro, claro, todos sabemos que para abrir una botella de agua hay que estar súper fuerte, hay que estar cuadrado. ¿Ves? Yo no puedo. No estoy fuerte. Estoy flojor. Me dijo de ir a tomar algo luego, a solas. Y yo, claro. Me dijo, el agua invito yo, bombón, hasta luego. Grande Justin ahí invitando a chavalitas a agua ahí fresquita, ¿eh? ¡Ay, qué travieso eres! ¡Qué atrevido Justin ahí, de buenas a primeras! Toma, te invito a un agua, ¿no? Y el día que está ahí muy gamberro, ¿no? Muy travieso, dice, venga, te pago una Coca-Cola, coño, que hoy estoy muy loco. ¡Ojo que viene la cita romántica, ¿eh? Atentos. No podía dejar de mirarlo. Y me dijo... Oye, ¿qué miras tanto, joder? Justin el agresivo, ¿no? La cara oculta de la violencia, pero vamos a ver. Y yo, nada, tranquilo. Claro, la chavala se asustó, ¿no? Dijo, bueno, cuidado con Justin Bieber, que este saca aquí una navaja y me la clava en el pecho. Seguidamente me dijo, eres muy guapa. Y me tocó con un dedo los labios y le chupé el dedo. Lo más normal del mundo, ¿no? Estar así en plan romanticón, que te toquen un poco los labios y tú, a ver ese dedo. ¡Dámelo, dámelo! Cuidado aquí que ya se pone la cosa. Broken heart, ¿eh? Heart broken. Por favor, cariño, llévame contigo. Mis padres me dan igual. Solo quiero estar contigo, por favor. No. Estaba destrozada. Le dije que podemos ser felices y me dijo que siempre te recordaré, bombón. Eres especial. Me besó los labios fuerte mientras cantaba una de sus canciones. ¿Cómo cojones la besa ahí fuerte mientras canta? ¿What? Tengo que irme, bombón. Va a aterrizar mi avión. Un avión aterrizó justo delante mía. Es decir, estaban ahí en una calle, ¿no? En medio de una calle que pasan coches. De repente Justin dice, bueno, me tengo que ir. Aterriza su avión personal en medio de la calle. Los coches ahí volcados, ¿no? Del viento de las hélices. Le dije, te quiero, y él, yo a ti mucho. Se montó en el avión y se fue. Y ahora hablamos por WhatsApp cada día. Pero la distancia nos separa, siempre estará en mi corazón. Fin. Ha sido muy bonita, coño.